estamos en Romano Bistro y Café compartiendo un traguito aquí, como de costumbre. En unos minutos vamos a conversar con la persona indicada para que nos hablen de lo que se trata Romano y la especialidad y la variedad que tiene este negocio. No se queda. Romano Bistro y Café. Me encuentro con Darling y Cristian Abreu, que nos van a decir más o menos la especialidad, en qué consiste Romano. Darling, bienvenido, estamos en Navidad. Bien, buenas noches a nuestra gente, estamos en Navidad. Realmente el concepto de Romano Bistro y Café es algo diferente para el pueblo de Moca, para un público especial que le gusta compartir en familia, que le gusta disfrutar de las cosas buenas con calidad. Por ejemplo, hoy miércoles es ya una marca de Romano Bistro y Café para que ustedes puedan venir a degustarle unas alitas picantes, unos tacos y unos riquis en familia a una hora temprano. Como Romano es un restaurante que tiene un horario de 4 de la tarde a 12 de la medianoche, donde usted puede venir a elegir lo mejor que tenemos. Romano, ¿por qué elegir ese nombre, ponerlo aquí en Moca? Romano es un nombre, un apellido familiar. Es por parte de mi mamá, Basílica Romano. Entonces he llevado la secuencia Romano Bistro y Café para que sea algo diferente a los demás en el municipio de Moca. Más bien, para todas las personas que tienen la oportunidad de venir a Romano Bistro y Café de una manera, adquirir un producto, como decía el compañero Darly, de calidad. A bajo precio, pero de buena calidad. Le ofrecemos un ambiente sano, donde usted pueda venir con su familia a degustar de diferentes cosas, diferentes platos. En el día de hoy tenemos esa picadera, pero mañana también tenemos más variedades, de igual manera que el viernes, que es viernes universitario, y de igual manera que también, si tú cumple año, prepara tu combo, que aquí también te regalamos tu bizcocho. Los sábados es el día que marca Romano Bistro Café, relacionado a lo que es el karaoke. Ya karaoke es la marca que tiene Romano. Los domingos es un domingo familiar, donde tú puedes venir desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la medianoche con tu familia completa, tus niños, tu pareja. ¿Cómo ha sido la acogida del pueblo mocano? Aparte que le dijo Cristian, ¿cómo ha estado todo? Mira, realmente es algo sorprendente porque estamos ubicados en un punto muy estratégico de esta Plaza Sunrise. O sea, estamos de frente a lo que es una avenida, pero dentro de la plaza. Sabemos que el concepto de esto es algo totalmente acogedor. Aquí como estamos, podemos estar de forma privada, celebrar cualquier tipo de actividad. Ahora estamos en Navidad, por ejemplo, ustedes que van a estar encendiendo las calles. Los vamos a invitar en un momento de eso que ustedes salen a hacer dinámicas. El viernes 1 de diciembre vamos a tener a Kenny Espinal en concierto. Todos los viernes del mes de diciembre vamos a tener un artista diferente, totalmente gratis, para el público de Romano Bistro y Café. Continuamos, estamos en Navidad. Bye, bye. Gracias por venir. Este negocio de ustedes y tiene las puertas abiertas. Es decir, que pueden contar con Romano Bistro y Café para cualquier tipo de evento que ustedes deseen. Si por lo menos la fiesta, que me imagino que Yanide tiene para el equipo, aquí la puede hacer. ¿Ok? Aquí la puede hacer. Continuamos.